Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra Feria Expo Virtual de Posgrados 2021. En el día de hoy tendremos la presentación de la especialización y maestría en mercadeo. Nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Eva Junco Hernández, soy asesora de posgrados y los estaré acompañando durante toda la actividad para responder sus inquietudes. Les informo también que tendremos el chat habilitado para responder esas preguntas que tengan. Y bueno, tenemos una persona muy importante, tenemos a nuestro director, tanto de la especialización como la maestría, que nos va a estar acompañando esta tarde. Él es el profesor Jorge del Río Cortina. Profe, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Déjenme compartirles aquí. Vamos a esperar un minutico mientras el profe termina de ajustar toda la temática. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como lo ha dicho Eva, quien les habla, Jorge del Río, director de la especialización en mercadeo. Voy a darles un recorrido muy, muy rápido de lo que tenemos, ¿verdad? Acá en la especialización. La especialización está adscrita a la facultad a la Escuela de Negocios. Es una especialización de 25 créditos. Su área de conocimiento es estrategia y gestión. Nuestra modalidad es presencial. Básicamente, la justificación hoy cobra más vida que nunca en virtud de las necesidades, las expectativas, los retos y desafíos que estamos enfrentando ante el cambio en la velocidad del dinero y la velocidad con que se transan los bienes y mercancías. Es así como la especialización cobra una relevancia hoy más que nunca y se ve traducido esto en los aspectos curriculares, que son las diferentes materias, los diferentes módulos que se abordan a lo largo de la especialización. Es así como vamos a tener módulos como análisis económico y decisiones de precios, ambiente global de negocios, marketing, ética y sociedad, mercados, clientes y consumo, sistemas de información gerencial, investigación de mercado en nuestro primer semestre, ¿verdad? Que es lo que nosotros denominamos la parte de fundamentación y en la parte de profundización vamos a tener módulos como finanzas para el marketing, gerencia de ventas, políticas de comunicaciones, gerencia del servicio, tan necesario y tan importante, política de distribución y logística y marketing digital. Toda esta amalgama de conocimientos, ¿verdad?, nos van a llevar a desarrollar en ustedes unos perfiles, un perfil profesional, ¿verdad?, enfocado en la capacidad de transferir ese conocimiento ante las diferentes circunstancias que nos vamos a encontrar en los diferentes sectores, la capacidad de sintetizar las experiencias profesionales y poder transferir también esas metodologías para que las empresas desarrollen esas y puedan identificar esas brechas y puedan aumentar esos niveles de desempeño, al igual que ustedes desarrollen ese nivel de autonomía que les permita tener decisiones
contextualizadas de manera holística del efecto que tiene, ¿verdad? Y sobre todo, cuál es la incidencia en los diferentes, en las diferentes áreas funcionales. Muy centrado en el ser, muy centrado en el ser, muy centrado en la oportunidad que tenemos en los servicios, en la oportunidad que tenemos en los diferentes sectores económicos y, por supuesto, en los focos que están priorizados para la región Caribe, para el departamento de Bolívar, pero también generando una mirada hacia ese sector en el cual nos queremos vincular, sean otras áreas geográficas en Colombia o inclusive, ¿por qué no?, gracias a la cuarta revolución industrial, mirar con ese foco de corto y mediano plazo de cómo conectar nuestro portafolio de bienes y servicios con empresas de orden global. Cómo estas empresas de orden local pueden tener una mirada global y cómo esas empresas globales han tenido una interpretación de las necesidades locales y han podido ingresar a los diferentes mercados con muy buenas experiencias, ¿verdad? El hecho de que ustedes desarrollen esas competencias, que desarrollen esos saberes, les va a permitir llegar, les va a permitir ingresar, posicionarse en esos tejidos empresariales, en ese tejido empresarial, en los diferentes sectores económicos en los cuales ustedes están vinculados o pretenden vincularse. Perfil ocupacional, aquí describimos algunos de ellos con base en los módulos, con base en el conocimiento que nosotros abordamos, que estamos muy seguros, ¿verdad?, por la experiencia. Esta es una especialización de las más, de la mayor larga data de la universidad, que hemos visto crecer y hemos visto posicionar a nuestros egresados rápidamente en todos los círculos, ¿verdad? Estamos hablando en todos los sectores, en todas las regiones, con muy buenos resultados. Entonces, esta es la especialización. De esta tengo que, les puedo decir que a nivel de detalle, nosotros tenemos que se concluye o se alcanza el título de especialista en la medida que usted puede, que usted alcance un mínimo de nota de 350 en cada uno de los módulos y así usted pueda ostentar ese título. ¿Por qué lo resalto? Porque nosotros no tenemos prerequisito para graduación en las especializaciones de artículo o trabajo de grado. Entonces, esto es algo importante. Y ustedes preguntarán el por qué hemos hecho una sesión entre la especialización y la maestría, y es el siguiente punto. La Tecnológica Bolívar tiene un sistema que si usted desea continuar con sus estudios de maestría, nosotros le podemos homologar su primer año de especialización camino a la maestría, sea de mercadeo o la maestría en administración o las maestrías que tenemos en la Facultad de Economía y Negocios. Eso es un atributo importante dentro de su esquema, por así llamarlo, su esquema de formación, su plan de formación, ¿verdad? ¿Quiénes son los docentes? Nosotros contamos con docentes tanto de la planta de personal, o sea, adscritos a la escuela de negocios, como docentes que están en el sector real y han participado en el desarrollo de la especialización por más de 15 años, lo que nos permite tener esa conexión, lo que nos permite tener esa conexión entre la teoría y la práctica, esa conexión entre la epistemología y la praxeología, esas buenas prácticas en las que en el salón de clase, ese sitio donde convergen las posturas de todos los que asisten, se ven nutridas debido a que los docentes vienen con experiencias, vienen con enseñanzas, con situaciones del campo real, y por otra parte, los docentes
que se han dedicado a estudiar las problemáticas a través de sus estudios, a aumentar la comprensión de lo que está ocurriendo, le va a permitir a ese estudiante definitivamente tener esa amalgama que llamamos nosotros de poder sumarle a su proceso. Entonces, esto es supremamente importante en el desarrollo, de sus estudios de especialización. Creo que, pues, preguntas que quisieran hacerme con respecto a lo que les he abordado hasta el momento. Tenemos el chat habilitado para sus preguntas hasta el momento. ¿Alguna pregunta, duda? La especialización la tenemos planteada y la promesa de valor es hacerla de manera semanal. Nuestras clases nominales son los viernes y los sábados, los viernes de 6 de la tarde, de 6 a 10 de la noche, y los sábados de 7 y media de la mañana a 12 y media del día. Mas, sin embargo, hay un par de módulos que son el viernes de 6 a 10 y el sábado hasta las 4 de la tarde. Estos módulos son los más intensivos, ¿verdad? Y por las características de los docentes que participan en él, tienen estas clases sábado hasta esa hora, ¿verdad? Solo es en un caso. Nosotros, como ustedes muy seguramente lo conocen, tenemos dos campus. Tenemos el campus tecnológico, ¿verdad? Y la sede de Manga. Nuestras especializaciones están en los dos, pueden desarrollar actividad en los dos campus. Acá me preguntan que si está para lo administrativo o lo público. No, está en lo organizacional. La especialización en mercadeo es 100% organizacional. Si estamos enfocados en el tema publicitarios, yo te diría que estamos enfocados en el tema del marketing estratégico, de la gestión estratégica del marketing. Por lo tanto, si vemos en la malla, tenemos materias o tenemos módulos como política de producto y precio, pero también tenemos materias o módulos como política de distribución, logística. También tenemos, es una especialización enfocada en la organización, en el requerimiento organizacional. Dentro de este requerimiento organizacional, ¿qué no tiene la especialización? La especialización en este tema del e-commerce, que sería todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, eso es un campo tan robusto que nosotros tenemos un módulo de e-commerce, ¿verdad? Que hemos llevado a un tema de marketing electrónico, donde entregamos algunas herramientas, pero por supuesto hay toda una especificidad en ese campo que en ese tema gráfico, en ese tema de manejo de medios, nosotros nos quedamos con la primera parte, que es el conocimiento gerencial de ese aspecto. Ya en profundidad, ese es otro campo. Quisiera saber si el plan de estudio mostrado incluye alguna asignatura de desarrollo de nuevos productos y servicios. Como desarrollo de nuevos productos y servicios, no lo tenemos. Tenemos un módulo que habla que nosotros desarrollamos la parte inicial, pero como, por ejemplo, esta pregunta habla de prototipado y todo esto más que todo es para la maestría, inclusive no es especialización, para la maestría en gestión de innovación. La especialización está contemplada presencial. Nosotros, y ahí me puede ayudar un poquito Eva, y no sé quién más nos acompañe, los programas de segundo semestre
y dependiendo a cómo evoluciona este tema sanitario, se están planteando de manera presencial. Más sin embargo, tenemos que ajustarnos a temas de la capacidad de nuestros salones y de la infraestructura como tal. Entonces, no sé ahí si Eva me puede ayudar con ese tema. Sí, profe, la información que tenemos también es esa. Inicialmente el estudiante se le pide tener disponibilidad tanto remota como presencial, porque en cualquier momento, iniciamos remoto, pero en cualquier momento podemos tener ya el campus adecuado para volver con la presencialidad en alternancia. Entonces sí, se les pide que tengan disponibilidad tanto en remoto como presencial. Me preguntan si debo trabajar los sábados, puedo atender de forma virtual. La especialización es presencial y esa es una de las cosas bien interesantes. Inclusive que nuestro reglamento dice que si, por ejemplo, hay dos fines de semana, que son cuatro clases, y vas a faltar a más de uno, la palabra clave ahí es congelar el módulo, porque esos son de los temas. En estos momentos que estamos híbrido, remoto y presencial, o podría estar remoto y presencial, que es lo que creemos nosotros hasta fin de año, yo te diría que en este primer semestre no tendríamos problema, porque las clases quedan debidamente almacenadas, grabadas para que tú te pongas al día. Pero en el segundo semestre, sí, cuando vayamos 100% a la presencialidad, nuestro reglamento de posgrado dice que un estudiante no puede faltar más de una clase, por ejemplo, en dos fines de semana, para ponerlo en términos nominales, ¿verdad? Entonces, ese es importante. ¿Cuándo sería la fecha de inicio? Nos pregunta el señor Daniel. Estamos planteando para finales de agosto. Finales de agosto, primera semana de septiembre, debemos estar iniciando. Y les recuerdo que tenemos las inscripciones abiertas tanto para la especialización y para la maestría. En el marco de esta feria Expo Virtual de Posgrados, la inscripción no tiene ningún costo, entonces las personas que aún no hayan realizado ese proceso pueden hacerlo. Les voy a dejar en el chat el link para que vayan a la página y puedan hacer su inscripción. Sí, profe, nos preguntan que si las clases quedarán grabadas. Sí, o sea, en estos momentos las clases están siendo grabadas y creo que esa va a ser la política de aquí en adelante. Cuando estemos ya en la presencialidad, hay que verificar que la tecnología de la cual dispongamos, que creo en estos momentos únicamente tiene campus tecnológico, pueden ser las clases presenciales, pero a la vez se puedan grabar. Lo que no tengo claro todavía, es una pregunta más institucional, es a la hora de que abramos el campus de Manga, si vamos a tener la misma tecnología, porque ya, o sea, si con la misma tecnología podríamos dejar las clases grabadas, pero esa respuesta sí no la tengo. Tal vez, Eva, puedes tú identificar cuándo vamos a tener la tecnología en Manga. Sí, ya entonces me quedaría con los datos de nuestra Roy, interesada. La especialización, las especializaciones y los programas de posgrado de la tecnológica utilizan sus dos sedes. Esto lo digo porque en algunos momentos, dependiendo a la capacidad instalada, ¿verdad? Y a la programación, podemos llegar a tener clase en Manga o en el campus tecnológico. Históricamente, la especialización en mercadeo, el 80% de sus clases las ha dado en Manga, pero sí
ese 20% restante sí nos ha tocado por programación ir al campus tecnológico. ¿Hasta qué fecha se puede tomar la decisión de realizar la especialización? Nos preguntan también, y bueno, quisiera contestarle al señor Daniel, que ya la especialización en gerencia de mercadeo va a iniciar proceso de entrevista con el grupo que tenemos consolidado. Entonces, la próxima semana ya vamos a iniciar ese proceso. Lo ideal es que pueda ingresar antes del miércoles, inscribirse para que entre en este primer grupo de entrevistas. Profe, no tenemos más preguntitas por ahora. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a la tecnológica. Espero que tomen esa decisión, que es la mejor decisión. Recuerden que en tiempo de crisis, el discernimiento es la mejor herramienta, la mejor herramienta. Y dentro de eso, en estos aspectos, es qué hacer en medio de situaciones atípica, qué hacer con tanta información, que eso es una de las cosas que ustedes van a estar viviendo de aquí en adelante. En un momento se dijo que quien tenía la información tenía el conocimiento, y quien tenía ese conocimiento tenía la posibilidad de crecimiento en virtud de riqueza y de lo que se planteó en los tres factores de la producción: tierra, trabajo, capital. En estos momentos yo les puedo decir que en época de crisis, el discernimiento, qué hacer ante una situación, puede ser su mejor capital. Y dentro de eso, ¿verdad? Hay estudios desde el 60, desde mucho antes, de que cada peso que se invierte en educación tiene una tasa de retorno de 20 pesos. ¿Qué decisión nos puede dar un mayor rédito? Por cada peso, rápidamente, 1, 2 años después, tener el retorno de 20 pesos. Es como la sociedad a nivel global ha entendido cómo evoluciona, y para eso tendríamos muchos ejemplos, pero no es el ejercicio en el día de hoy. Bienvenidos a su casa, a su alma mater, para los que tengan la oportunidad, y espero que todos los vamos a recibir con los brazos abiertos, y el cuerpo de docentes estará muy dispuesto a resolver y sobre todo a colocar esos postulados para su crecimiento personal y profesional. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos y todas. A usted, profesor, y a todos los asistentes. Ahí en el chat les estoy dejando mis datos de contacto para cualquier inquietud, estar apoyándolos en este trámite. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.